Hoy, nos vamos a Italia, para hablaros de un grande, y considerado como club decano del calcio italiano. No es otro, que el Genoa Cricket and Football Club, de la ciudad de Génova en la región de Liguria. Con sus rivales y vecinos del Sampdoria, comparten desde 1946 el mismo estadio, el Luigi Ferraris, que cuenta con una capacidad para 36.599 espectadores. Signo de interrogación cabe destacar, que el estadio desde 1911 hasta 1946, fue propiedad del Génova, pero debido al régimen fascista, el estadio pasó a manos del municipio de Génova. El Génova ganó en total 9 campeonatos de la Serie A, con lo cual es el cuarto a nivel nacional con mayor cantidad de campeonatos, a pesar de que su último campeonato fue en 1924. De esta manera se quedó a un paso de obtener una estrella, reconocimiento que da la Federación Italiana de Fútbol, a los equipos que consiguen ganar 10 títulos de liga. Fue también el primer campeón de Italia, al ganar el primer campeonato italiano de primera división, que se disputó en 1898. Además, cuenta con un título de la Copa de Italia, la cual ganó en 1937. Acumula también 6 subcampeonatos de la Liga Italiana. El club genovés fue fundado el 7 de septiembre de 1893 en el Consulado Británico de Génova, por representantes de la importante colonia inglesa de Génova, ciudad industrial y dotada de uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. En 1899 cambió el nombre a su denominación actual. El Génova es el club de fútbol italiano poseedor del más antiguo documento de fundación, por lo que se le considera el decano del calcio. El Génova recibió el mote de Vecchio Galordo, que traducido significa viejo granuja, describiéndose así en dos palabras las principales características de este club, el ser muy antiguo, y el hacer sufrir como pocos a sus hinchas. El símbolo del Génova es el grifo, animal mitológico con cuerpo de águila y patas de león, que es también el símbolo de la ciudad de Génova. Desde su fundación, el Génova dominó prácticamente el fútbol italiano, a finales del siglo XIX, y principios del XX. De 1894 a 1924, ganó la totalidad de sus 9 campeonatos italianos. Desde entonces, han pasado 95 años desde su última liga conquistada. Fue el primer equipo italiano en ganar un campeonato de forma invicta en 1923, y en 1924 fue también el primer club italiano en utilizar su escudo en la camiseta. 5 años más tarde, en 1929, también fue el primer italiano, junto con la Juventus, en participar de un campeonato internacional, la Copa de Europa Central. Los años de la Primera Guerra Mundial fueron muy difíciles para el Génova. En ella murieron grandes celebridades futbolísticas del club de aquella época, como Luigi Ferraris, jugador que da nombre al actual estadio. En 1934 el Génova sufrió su primer descenso a la Serie B, volviendo a ascender un año después. Su último título nacional llega en 1937, donde en la final de la Copa Italiana, vence a la Roma por 1-0, con gol de Mario Torti. Después de la Segunda Guerra Mundial, el club no pudo recuperarse, y la entidad ya no se encontraba en la élite del fútbol italiano. Descendió por segunda vez a la Serie B en 1951, y encadenó algunos descensos y ascensos en los siguientes años. El club logra cierto prestigio, al convertirse en el primer club italiano en ganar la Copa de los Alpes en 1962 ante el Grenoble suizo, y, luego por segunda vez en 1964, contra sus compatriotas del Catania. Toca fondo en 1970, y desciende incluso a la Serie C, donde solo permanece una temporada. Gana su sexto campeonato de la Serie B en 1989. Un año después, se convierte en subcampeón de la Copa Mitropa, al perder por 0-1 ante el Bari italiano. El mayor éxito del Génova en competiciones europeas llega en la temporada 1991-92. Logran plantarse en las semifinales de la Copa de la UEFA, después de eliminar al Real Oviedo, al Dinamo y al Steaua Bucarest, respectivamente, y en cuartos de final elimina al poderoso Liverpool, ganando los dos partidos. En semifinales, por desgracia no pueden con el Ajax de Ámsterdam, y quedan eliminados. El Génova tuvo grandes jugadores, como el checo Tomáš Kurari, que venía de ser el segundo máximo goleador de la Copa Mundial de Fútbol de 1990. En la primera década del nuevo milenio, también contrataron al gran ariete argentino, Diego Milito.
Desde 1995 el club participó de la Serie B por casi 8 años, y en 2001 estuvo casi de desaparecer por una mala gestión económica. Logra ganar la Copa Anglo-Italiana en 1996, ante el Port Vale inglés por 5-2. Aunque nunca se ha clasificado a la UEFA Champions League, la máxima competición europea a nivel de clubes, se ha estado cerca de hacerlo en la temporada de 2008-09, cuando finalizó en quinto lugar en el campeonato italiano, y le faltó un solo punto para clasificarse. Por lo tanto se clasificó a la UEFA Europa League de 2009-10, donde fue eliminado en la fase de grupos al quedar en tercer lugar en el grupo B. El clásico rival de Génova es la Sampdoria, ambos clubes pertenecientes a la ciudad de Génova. Su rivalidad suele llamarse Derby della Lanterna, que deriva de la Torre della Lanterna, que es el faro principal de la ciudad. La rivalidad entre estos clubes empieza con la formación de la Sampdoria en 1946. Desde entonces estos dos clubes se han enfrentado en varias ocasiones, tanto en la Liga como en la Copa, pero jamás se han cruzado en el plano internacional hasta el momento. Si bien su mayor rival es la Sampdoria, el Génova tuvo otras rivalidades antes de 1946, como fueron el Ginnastica San Pierdarenese, y el Andrea Doria Génova. Ambos clubes de Génova. Cabe recalcar que estos dos clubes se unieron para fundar a la Sampdoria. Como consecuencia de las grandes oleadas inmigratorias provenientes de la región de Liguria América, hoy en día se encuentran innumerables aficionados del club en dicho continente. El Génova posee peñas oficializadas por el club en Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, que se suman a las peñas que existen en Holanda, España, Irlanda, Francia, y otros países europeos. Además, la mencionada inmigración generó, por ejemplo, en la Argentina, la fundación de los dos equipos más populares de ese país, Boca Juniors y River Plate, ambos fundados en el barrio de La Boca, que reconocen su herencia ligur. Boca Juniors es apodado Ceneice, por Ceneice, expresión genovés en dialecto ligur. Y esto es todo por hoy, amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo video. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.